Muy buenas a todos, vamos a continuar nuestra épica batalla por defender el reino de Hyrule de las fuerzas del mal. Ya hemos conseguido la espada maestra, la espada capaz de desterrar toda oscuridad. Y ha llegado el momento de la verdad, vamos a enfrentarnos a Xia. Vamos a derrotar a la hechicera, así que vamos a ello. Batalla contra el mal, en el Templo de las Almas. At long last, Link took up the Master Sword and proved himself the hero of legend. Armed as he was with the Blade of Evil's Bane, Link easily dispatched the newly revived Wisro. The evil magician's parting words in their ears, Link and his allies set out to confront Xia at the Temple of Souls. With a string of victories behind them, the Hyrulean army's morale had improved remarkably. Even Link began to feel that he was invincible while the Master Sword was in his hands. Soon he was allowing overconfidence to cloud his judgment, rushing headlong into hordes of enemies. Xia had been waiting for Link to overextend himself, giving her a chance to strike. And as the two sides battled, unknown eyes watched for Ganondorf. Vaya, hay algo en esta batalla que no me gusta nada. No sé el qué, pero sé que hay algo que no me gusta nada. Vamos a ver, campo de batalla. Tropas de Hyrule, Link, Proxy, Zelda, Impa, Darunia, Midna, Fei, Lana, los capitanes Goron. Tropas de la oscuridad, Xia. ¿Solo la hechicera? ¿No hay ningún jefe ni hay nadie acompañándola? Estado de la batalla. Vale, derrotar a la hechicera. Condiciones de derrota, Zelda huye. Hay algo en esta batalla que me mosquea, en serio. Sé que hay algo raro. No sé el qué es, pero no me gusta nada. Derrotar a 1000 enemigos. Vale, vamos a por la hechicera. El Templo de las Almas. Link, en serio, no te confíes, que esto no me gusta nada. Hay algo muy raro en todo esto. Estoy con Impa, no te confíes. Además, ¿por qué hay un retrato de Link? Espera un momento. Pero, ¿la forma del lobo de Link? Y ahí también, pero... ¿por qué hay tantas estatuas de Link? ¿Otro cuadro de Link? Vale, pero... vaya, esto... hay algo que no me gusta en todo esto. Ganondorf. Sin duda se trata de Ganondorf. Tiene que ser el Ganondorf. Esto no me gusta nada. Espera, ¿cómo que se aproximan a Zelda? Oh, venga ya. Vale, vamos a por el otro bastión. Venga, date prisa, Link. Esto tiene que ser una maldita broma.
Vale, controlamos otro bastión. Vale, ahora ya sí vamos a ayudar a nuestras tropas. Venga, Link, corre. No, por ahí no. Vale, por aquí. Sí, vamos por aquí. Ya estamos aquí, Zelda. Vale. Vale, ya estamos llegando, perfecto. Vale, aquí tenemos a Darunia. Venga, un poco más, hay que darse prisa. Venga, date prisa, Link. Un comandante, venga ya. Ya está, otro menos. Esto sigue sin gustarme ni un pelo, en serio. Sé que aquí hay algo raro. Hay algo raro en todo esto. Algo muy raro. Pero primero, antes de entrar en la habitación, decía, vamos a hacernos con este bastión para asegurarnos por si acaso. Hay algo raro en todo esto. En serio, sé que aquí hay algo que no me gusta nada.
Vale, con esto será suficiente. Ahora ya sí, vamos a por Cía. No te confíes, Link. No te confíes. ¿Si no le ha hecho nada? No. No puede ser. Vale, hay que derrotar a Link Oscuro. ¿Pero por qué hay tantos retratos de Link? En serio, Tía tiene una obsesión muy... muy evidente por Link. Bueno, obsesión. Cualquiera diría otra cosa, en serio. Es que su habitación está repleta de imágenes y retratos de Link. Esto es un poco, no sé, exagerado. Sí, esa hechicera está obsesionada con Link, sin duda. Y tanto que está obsesionada. Ya está, se acabó. En serio, ¿esa chica está obsesionada con Link? Es bastante descarado y todo eso. Espera, ¿Links Oscuros? Será una broma, pero ¿cuántos hay? Ey, Link... bueno, Link Oscuro, ven aquí. Y tanto que pinta bastante mal. ¿Ganondorf? Y la situación empeora. Sí, ahora además de las tropas de Cía, Link Oscuros, también tenemos que enfrentarnos a Ganondorf. ¡Venga ya! Esto ya no puede ir a peor, ¿verdad? ¿Para qué hablaré, en serio? ¿Para qué tengo que hablar? ¡Aguanta, Capitán Goron! ¡Aguanta! ¡Cuidado! Vaya, ¿por qué poco? Ya está, otro Link Oscuro menos, faltan dos. Aquí tenemos al siguiente.
¿Cómo que ha vuelto a aparecer? ¡Será una broma! Espera, que además... ¿Se recuperan? Esto es una maldita broma. Vale, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vence al Link Oscuro. Vale. Aguanta, Zelda. Ya lo tenemos, venga. Venga, Link, acabas... sí, tienes que acabar con el otro Link. Eso suena un poco raro y tal, pero es así. Venga, Link, ya lo tienes. Se acabó, ya está. Ya está. Espera, ¿estamos encerrados aquí dentro? Sí, estamos encerrados. ¿En serio? ¿Estamos encerrados en una habitación repleta de retratos y cuadros de Link? ¿Y con tres Link oscuros? ¡Qué alivio, Lana! ¿Daruni Amida? ¿Impa? Justo a tiempo, chicos. ¿Y Fei? Ahora ya sí, a por todas. Esto ha sido... Es simplemente épico. Así que ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Vale, el momento de la verdad. Vamos allá. ¡A por todas, Link! Vale, tenemos que cubrir la retirada de nuestros compañeros. ¿Qué te lo has creído, Ganon? Venga, solo hay que aguantar un poco más.
Vale, venga, adelante, Midna. Vale, vamos a ayudar a la princesa, rápido. ¡Aguanta, Zelda! ¿Ganondorf? Simplemente épico. De eso nada. Toma esta, Ganondorf. Acaba con el Link. El golpe de gracia. Pero si ya lo hemos derrotado. Zelda, ¿estás bien? De nada, princesa. Vale, ahora vamos a aprovechar a ver si encontramos la escultura. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pobre Ganondorf, no ha tenido la más mínima oportunidad frente a Link. Lo dicho, simplemente épico. Cenizas de Gibdo Ígneo, guantelete de Ganondorf, botas de Link, casco de Moblin, venda de Gibdo Ígneo, dientes de monstruo y por último, placas de metal. En serio, esto simplemente épico. Ya lo he dicho hace mucho tiempo, en serio, simplemente épico. Pero bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.